La Secretaría de Salud recomienda en esta época de calor tomar algunas medidas para evitar contraer enfermedades gastrointestinales y llegar a sufrir alguna deshidratación. Como casi siempre, este tipo de padecimientos afectan más a los menores de edad y a los adultos mayores. Si un menor tiene diarrea, se debe suministrar en cantidad necesaria la ingesta de líquidos. De igual manera, el sector salud recuerda que se debe preparar el Vida Suero Oral que se otorga en todos los centros de salud. No es recomendable consumir alimentos en la vía pública donde se observe la falta de higiene necesaria, ya que con las altas temperaturas la comida tiende a descomponerse más rápido. Si no se cuenta con las condiciones necesarias de conservación, lo que puede ocasionar algunas enfermedades en el aparato digestivo. Si un adulto o un niño presentan mucha temperatura, se observa un estómago inflamado o presentan sangre en el excremento, ya no será suficiente con los cuidados en el hogar. Los médicos recomiendan acudir a un centro hospitalario para recibir una consulta. Cuando un pequeño está decaído, con los ojos o la mollera hundidos, además de presentar mucho vómito y orinar poco, su salud se encuentra en alto riesgo, por lo que de inmediato se debe de acudir a la unidad de salud más cercana para una pronta intervención, ya que esta situación puede llegar a causar la muerte. El personal médico recuerda que siempre es mejor prevenir que lamentar.